si ves la cima de la montaña. Déjame saber si hay algo allá abajo. No veo nada más por ahí. ¿Qué sucede, Mitch? Señor Hoss. Perdimos a uno. Equipos de búsqueda y rescate. No se sabe quién estaba a bordo o si alguien sobrevivió. ¿Era el avión de Darren? Sí, señor. ¿Alguien más estaba con él? Una situación muy trágica. Sí, perdimos contacto por radio hace 23 minutos. Basados en el plan de vuelo, el área de búsqueda es más de 1.800 kilómetros cuadrados. ¿La tripulación es el piloto y dos pasajeros? Sí, el piloto y dos pasajeros. Sabemos que había tres personas en el avión, dos hombres y una mujer. No me digas que no saben dónde están. Señor, solo repito lo que me dijeron. En este punto, esperamos que la luz del día nos ayude. Pudimos ver algo, pero no encontramos nada relacionado. Nos sentimos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Rachel. Para de sangrar. Rachel. 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 Rachel.
¡Rachel! 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 ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Dios! ¿Otra mala noche? Otra mala noche. Llamó Marty. Los socios en Dubái aceptaron la oferta. Debo ir a cerrar el trato. Rachel, sé que es difícil para ti, pero he intentado todo para ayudarte y nada funciona. Tal vez necesitas ir a hablar con alguien. Porque conmigo no hablas. La vida continúa, cariño. No podemos seguir así. Yo no puedo seguir así. Lo que sucedió, no hay nada que podamos hacer al respecto. Debes irte. Rachel, por favor. Por favor, vete. Te llamaré cuando aterrice.
¿Qué ganas con mirar la fotografía? No es nada inusual, Rachel. ¿Oíste lo que dijo el doctor? Le pasa a muchas personas. Y escuchar la basura que dijo tu hermana que Dios necesita otro ángel solo lo empeora. Debes superar esto. Dijiste que llamarías. ¿Qué? La semana que viajaste a Dubái. Dijiste que llamarías, pero jamás lo hiciste. Fuimos directo a la reunión en cuanto aterricé. No pude evitarlo. Mira, no estamos hablando de eso, Rachel. Estamos hablando de esto. Han pasado 4 meses. Tienes que empezar a sanar. Por nosotros. Por mí. Prometiste llamar. Mi bebé. Nos sentimos felices. Aún cuando tenemos sufrimientos. Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. ¡Rachel! ¿Necesitas más ángeles? ¿Hola? ¡Hola! ¡Necesito ayuda! ¿Rachel? ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Richard! ¡Rachel, sigue hablando! ¿Dónde estás? ¡Rachel! 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 ¡Richard! Yo tengo que salir. De acuerdo. Sí, el equipo de finanzas regresará antes de la Ciudad de México. El acuerdo pende de un hilo. Así que necesitamos una estrategia. ¿En domingo? Sí, en domingo. Tenemos que prepararnos. Sabes que es un acuerdo importante, Rachel. Está bien. Richard, ¿podemos... ¿podemos hablar un minuto? ¿Ahora? Sí, quería... hablar sobre... ¿Quieres hablar de eso? ¿Ahora? Richard, por yo... 6 meses, Rachel. 6 meses te he suplicado que hablaras conmigo. Y no decías nada en absoluto. Y ahora que estoy trabajando en el contrato más importante, ¿tú quieres hablar? ¡No! ¡No voy a hablar! ¡Tengo que ganarme la vida! Además, tienes a la gente de tu iglesia y a tu hermana para hablar y ese libro también. ¿Para qué me necesitas? Escucha. Tengo que irme.
cariño. Mi estómago me duele y no me muevo. Entiendo, está bien. Estarás bien, cariño. ¿Entiendes? ¡Ay, mi estómago! ¡Sangro por dentro! No, no, es solo un moretón del cinturón de seguridad. Tengo que levantarte. No puedo sujetarte. Ahí, vamos, lo haré. Bien. ¿Estás bien? No muevas tu pierna, cariño. Solo quédate quieta. Tranquila, está bien. Tranquila. Está bien. Richard. Está bien. Vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? No lo sé. El avión se movía mucho y luego empezamos a girar y caímos. No recuerdo qué sucedió después. No. El piloto y los demás se encuentran bien. Tranquila, cariño, saldremos de aquí. Pero, ¿dónde? ¿Dónde estamos? Una cosa a la vez. Tenemos que volver. ¿A dónde? Al avión. Podemos usarlo como refugio y si alguien viene a buscarnos, será el primer lugar donde irán, ¿de acuerdo? No puedo caminar. Lo sé, cariño. Sé que no puedes hacerlo, pero voy a arreglarlo. Te prometo que lo haré. Debo irme. Volveré. Te prometo que volveré. ¿Me dejarás? Richard, no. Rachel, por favor, todo está bien. Por favor. Volveré. Richard, por favor, no me dejes. Por favor. No sabía dónde estabas. ¡Dios mío, tu brazo! Está bien. Dejará de sangrar. Ya está mejor. Pensé que habías muerto. ¿Sabes en qué pensaba antes de que llegaras? ¿En qué? En nuestra luna de miel. ¿Tú la recuerdas? Por supuesto que recuerdo. Bermudas. Cócteles, la playa. Recuerdo estar sentada viendo el atardecer. Hablamos toda la noche, esperando a que el sol saliera. ¿Lo recuerdas? ¿En verdad hicimos eso? ¿Recuerdas cuánto costó? Sí, claro que lo recuerdo. Pensé que no tendríamos dinero para pagar nuestro apartamento y que no podríamos pagar ninguna de las deudas. Y dijiste que temías no tener para no la gasolina. No teníamos gasolina para volver. Me alegra que esos días quedaran atrás. ¿En serio? Totalmente. No lo sé. Recuerdo lo sencillo que eran esos tiempos. ¿Sencillo? Sí. Era una lucha. No era sencillo. Cada día era una lucha. No, me refiero a eso. Sencillo porque no teníamos mucho, pero no necesitábamos más. Recuerdo que no queríamos mucho porque no podíamos conseguir nada. No lo sé. Hay algo muy simple sobre ese tiempo. Ese tiempo en nuestras vidas cuando no teníamos una gran casa, ni autos, ni la bodega. Solo a nosotros. Fue muy lindo.
Solo éramos nosotros, en una casa de 200 metros cuadrados, sin agua caliente. ¿Recuerdas eso? Lo recuerdo. Sí, a veces pienso en... ¿cómo serían las Rachel, cosas si... basta. Te cuidaré. Tengo que llevarte al avión, ¿sí? Confía en mí. Confía en mí. Te lo prometo. ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Volví! ¡Volví! Muy bien. Con esto podré ayudarte, ¿de acuerdo? Muy bien. No. Confía en mí. Sí, debo llevarte de regreso. No, me duele mucho. Debo llevarte. Confía. Confía. No puedo. Si puedes, no lo puedo. Haremos juntos. Vamos juntos. No. Confía en mí. Ven, vamos. Ahí vamos. No. Muy bien. Está bien. Tranquilo. Lo siento. Bien. Siéntate. Sentada, ¿ven? Tenemos que regresar. Descansa. Quieta. Sí, bien. Está bien. Bien. Apóyate. Muy bien. Aquí. Ven aquí. No. Vamos. Así. ¡No! ¡No puedo! Sí, perfecto. Vas a estar bien. No, por favor. Vamos a estar bien. Por favor. No. Debes ir al avión. Tenemos que volver. Lo siento. Lo siento, cariño. ¡Detente! ¡Por favor! Lo siento. ¡Por favor! ¡Lo siento! ¿Está bien? Lamento no encontrar consuelo en las mismas cosas que tú. ¡Discúlpame por no encontrar consuelo en eso! ¿Y exactamente cómo te consuelas, Richard? ¿O debería decir dónde encuentras consuelo? Porque en la casa no estás. ¡Estoy trabajando, Rachel! ¡Intento ganarme la vida para ambos! ¡Siempre mantengo tu vicio! ¡No lo he usado en meses! ¡No lo necesito! Cierto, no lo necesitas por tu nuevo amiguito. Déjame enseñarte lo que pienso de tu nuevo amigo. Yo digo que deberías leerlo en lugar de arrojarlo así, antes de que las cosas se empeoren. ¿Cómo piensas que las cosas se pongan peor, Rachel, eh? Está cambiando mi vida, Richard. Basta. Ya basta. Si esa basura de vudú funciona para ti, que así sea. Pero no trates de arrastrarme a eso. ¿A qué? ¿A la idea de que hay un plan para cada cosa? ¿Una ¿Un plan? Razón? Sí. ¿Un plan? ¿Cuál es el plan, Rachel? ¿Fue un gran plan perder al bebé? ¿Perder a nuestro bebé? ¿Fue parte de ese mágico plan que te engancharas con las drogas? ¿Estar en coma por 6 meses? ¿Fue parte del plan arruinar nuestro matrimonio? ¿Es así como estamos? Ya no sé ni siquiera cómo estamos, Rachel. Doctor
tal vez ahora lo necesitamos más que nunca. Mírame. Haz lo que creas que debes hacer, pero no me incluyas. Ya casi llegamos. Solo un poco más. Richard, no. Voy a darte agua. Ten. ¿No es lo que tenías planeado? ¿Qué? Este viaje. ¿No es lo que tenías en mente? Ey, oye. Perdón por hacerte reír. Me agrada cuando me haces reír. Solías reír todo el tiempo. Lo siento mucho. Ni siquiera deberíamos estar aquí. No, basta. No tienes nada de qué disculparte. Yo lo siento. Ambos tenemos que disculparnos. Hablemos de esto después. Tengo que llevarte un poco más adentro del bosque. Creo que necesitamos hablar de esto ahora. No, podemos hablar después del viaje. Debo llevarte más adentro del bosque. Solo un poco más. ¿Sabes? Aquí, confía en mí. Está bien. ¿De acuerdo? Bien. 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 Tengo que volver. Bien. 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 Ten cuidado. Cuidado. Cuidado con tu pierna. Lo sé. De acuerdo. Muy bien. Así. Así. Aquí estaremos más seguros. El fuego se apagará pronto. Debo conseguir más leña. Mantén los ojos abiertos hasta que regrese. ¿De acuerdo?
Es más que eso. Nos sentimos felices aun cuando tenemos sufrimientos. Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Necesito ayuda! Tenemos más leña. Supongo que no durará mucho, pero no servirá por el momento. Estoy tan cansada. Lo sé, cariño. ¿Por qué no cierras tus ojos y descansas hasta que regrese? Todo está bien. Estaremos bien. ¿Lo estaremos? Sí. Alguien tuvo que haber visto al avión caer. El aeropuerto sabe que no aterrizamos. Probablemente ya enviaron a un equipo de rescate. Por eso tuve que acercarnos al sitio del accidente. No me refiero a eso. Una cosa a la vez. ¿Y luego qué? ¿Seguimos adelante con tu plan? ¿Fingimos que nada pasó? Prometimos que no hablaríamos del tema hasta que volvamos. Hasta que volvamos del retiro. Salvaremos nuestro matrimonio. Mira a tu alrededor, Richard. No habrá un gran retiro que pueda salvarnos. Puede que no haya un mañana. No digas eso. No moriremos. No aquí y no así. Nunca se nos garantizó envejecer juntos. Solo hay que salir de aquí, ¿de acuerdo? Por favor, concentrémonos en eso. Necesitamos hablar ahora mismo. ¿Ahora? Es el momento perfecto. Richard, si muero aquí esta noche, así como estoy, sé a dónde iré. Lo que me asusta es que si tú mueres, no sé a dónde irás. De nuevo el cielo y el infierno, Rachel. ¿En serio? No, basta. Tenemos que hablar de esto, Richard. Voy a buscar más leña.
petición para la disolución del matrimonio. Si quieres, conserva la casa. No quiero hacer de esto un lío con abogados y demás. Solo hagámoslo y terminemos con esto. ¡Qué gran momento, Rachel! ¡Necesito un refugio! Richard, firmaré esto si es lo que deseas. No, no quiero la casa, ni los autos, ni nada. Todo lo que pido es un fin de semana juntos para que pensemos al respecto, pero no en la casa. Rachel. Más que recién casados, retiro matrimonial. Hemos estado orando para que usted y su esposa rejuvenezcan y se revitalicen en este retiro especial. Vacaciones en la montaña para reavivar el romance. Genial. ¿Esto es lo que querías? ¿Esto salvará nuestro matrimonio? ¿Acaso vale la pena salvarlo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hablando conmigo? Sabes que ya lo sé, ¿verdad? Lo sé. Sí. Sí, 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 sí. Vamos. Por favor. Funciona, vamos. Vamos. ¡Ayúdame en algo! No sé qué deba decir. Ayúdame para que pueda lograrlo, Dios. No sé qué puedo hacer en este punto.
Dios, que acepte este viaje. Ayúdame a salvar mi matrimonio, Señor. Ayúdame a salvar mi matrimonio. ¿Estás bromeando? Cariño, sé que tienes frío. Encontré esto. Toma, ¿estás mejor? Lo encontré en uno de los cajones. Rachel, yo... Está bien. Ya firmaste. Era el siguiente paso. No es así. Rachel, antes de que nos durmiéramos... Dijiste que... Lo sabía. Necesito que sepas que... Es Kristin, ¿cierto? ¿Cómo lo...? No duermo tan silenciosamente como piensas. Rachel. ¿Por qué lo harías? Nos paramos frente a nuestra familia y amigos. Nos paramos frente a Dios y prometimos honrarnos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza. ¿Recuerdas? Lo recuerdo. Entonces, ¿por qué? Rachel, intenté ayudarte. Lo hice. Y nada de lo que hice funcionaba. Estaba confundido y... Sentí que te perdí el mismo día que perdimos a Evan. Y cuando finalmente empezaste a mejorar, no tenía nada que ver conmigo. No podía ser parte de eso. Porque me apartaste. Y... Era como si todo el espacio fuera para Dios. Y todas las cosas que decía tu hermana. ¿Estabas celoso de mi relación con Dios? No. Sentí que me abandonaste. ¿Qué te abandoné? Todo el tiempo en casa, dolida y llorando. Tú estabas fuera, en viajes de negocios. Lo intenté. Rachel, lo intenté, lo hice. No me di por vencido. ¿Y preferiste herirme? No, nunca quise lastimarte. Estaba pasmado.
Necesitaba sentir algo más que solo dolor. Necesitaba a alguien que me hiciera sentir... ¿La amas? No. Claro que no. No la amo. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento mucho, Richard. Me dolía demasiado. Me alejé de todos. Cuando ya estaba lista para abrir esa puerta, ya no me estabas esperando. Pero ¿sabes quién sí estaba? No. No lo digas. Era Dios. Él estaba esperando por mí. Ha estado esperándome toda la vida. Rich, cuando finalmente lo dejé entrar, fue como... como una cálida manta que me cubría. Y tuve tanta paz. Y quiero eso para ti. No eres tú quien debería disculparse. Soy yo. Rachel, estaba confundido y no sabía qué hacer y... me volví estúpido. Y egoísta. Toda mi vida. La gente venía a mí por respuestas. Estando casados, lo hiciste y un día dejaste de hacerlo. Entonces, me escondí de todo. Rachel, lamento haberme vuelto el hombre que me volví. Necesito que me perdones. Sé que no lo merezco, pero necesito que me perdones. Te perdono. Sí, te perdono. Hay algo que debo pedirte primero. De acuerdo. Pídele a Dios que te perdone. Rachel, no. Me llevó mucho tiempo poder perdonarte. Pero nos quedamos sin tiempo. Necesito que le pidas... El fuego se acaba. Debo mantenerte caliente. Voy a cuidarte. Volveré.
¿En serio, Rachel? Iremos a un campamento matrimonial dirigido por una iglesia. ¿Y ese libro es el culpable? Algo así. Richard, solo estoy buscando respuestas. Fuego y azufre, diablos y demonios. ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio? Lo descubriremos. Al menos el vuelo hubiera sido más tarde. Te tengo un regalo. Pensé que podría ayudarte a pasar el tiempo hasta que salgamos de aquí. Rachel, hay algo que necesito decirte. ¿Mentí? Estaba celoso. Aún lo estoy. Ayúdame a entender, ¿cómo se supone que crea en un Dios que permite que cosas así le pasen a la gente? ¡Ya no tenemos más agua! Hay una fuga de combustible del avión a nuestro único suministro de agua. No tengo respuestas, Rich. Solo sé que cuando comencé a rendirme, la idea de que Dios... que Él tiene el control de todo. Lo bueno y lo malo. Entonces comencé... Hay algo tan hermoso en ello. ¿Cómo? Rachel, eso no tiene sentido para mí. Seguí leyendo. Y comenzó a tener sentido. Cuánto nos ama. Realmente nos ama. Solo tuve que entregarme. Alguien te hizo creer. Aunque no fui parte de eso, me alegra que haya funcionado. Rich, no sé cuánto más pueda soportar. Rachel, te lo ruego, deja de hablar así y saldremos de este lugar. Estoy empeorando. Pero está bien. Para mí todo cambió desde hace 2 meses. Intenté decírtelo. Pero lo arruiné todo, perdón. Estabas enojado y me dijiste que te dejara fuera de todo. Pero si muero aquí, cariño. Está bien. Para mí no está bien.
Rachel, realmente siento que... ¿Qué podemos hacer que esto funcione? Si mueres aquí, te juro que nunca perdonaré a tu Dios. Necesito encontrar un refugio. Necesitas encontrar algo más. Rachel, siempre he creído en lo que puedo ver. Echa un vistazo. Todo lo que veo es dolor. ¿Qué más debo creer? Algo más. Algo mucho mejor. No puedo. ¿No puedes? ¿O no quieres? No tengo espacio. Lo sé, es un poco estrecho aquí. Dijo que solo serían un par de horas. No te preocupes, será divertido. Sí. Sí es divertido recibir un golpe en la cabeza con la Biblia. No será así. ¿Cómo lo sabes, Rachel? ¿Cómo sabes que no son una especie de secta? No es una secta. ¿Cómo lo sabes? Será un anciano de blanco con barba, cantando Kumbaya y fumando la pipa de la paz, hablando de amor y paz. No es 1965, Richard. Dale una oportunidad. ¿Una oportunidad? Sí. Richard, honestamente será bueno para nosotros. Nos dará tiempo libre. Sin todas las distracciones de la casa y el trabajo. Realmente nos puede hacer un bien. ¿Cómo se llama? Darren. Oye, Darren, ¿cuánto falta? ¿Qué fue eso? Un poco de viento. Darren, oye, ¿cuánto falta para mí? ¡Sostente! Ella pidió tu ayuda. Ella clamó por tu ayuda. ¿Y dejas que esto suceda? Dios, estoy lista para que el dolor termine. Solo quiero ir a casa. Solo quiero ir a casa. Por favor, ayuda a Rich. Rachel, esto no va a funcionar. Demasiado humo en el avión. Esta tormenta será grande. Encontré una cueva un poco más allá. Tengo que llevarte a ese lugar. ¿Qué puedo hacer para que estés más cómoda? Abrázame. Abrázame. Ah.
esto. Léelo. Lee para mí. No dejes que tu corazón se turbe. Cree en Dios, cree en mí. En la casa de mi padre hay muchas menciones. Si no fuera así, no te lo habría dicho. Prepararé un lugar para ti. Y si voy a preparar un lugar para ti, regresaré y te recibiré como a mí mismo. Donde estoy, también puedes estar. Funcionó, cariño. ¿Tu viaje funcionó? No sé, no puedo vivir sin ti. No supe cómo despedirme de Evan. Y no sé cómo despedirme de ti. Te amo desde que tenía 14 años. Tantas cosas que extrañaré de ti, cariño. La forma en que sonríes cuando me sorprendes mirándote. La forma en que cantas y bailas con la radio. Extrañaré conversar sobre construir una familia. Quería tener un hijo. Quería entrenarlo en el béisbol. Lo siento, no pude hablar más sobre él después de que lo perdimos, cariño. Solo no creí que eso ayudara. Por favor, no pienses que no lo amaba porque lo amo. Te amo, Rich. Te amo. Veo a Evan. Rachel, no. No me dejes. No me dejes. Cariño, no. No quiero vivir sin ti, por favor. Cariño. Cariño. Lo siento. Lo siento. Cariño, por favor, no me dejes. Lo siento. No, no me dejes. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué clase de Dios eres? ¡Te odio! ¡Te odio!
¿Escuchaste? ¡Ella dijo que te amaba! ¿Y esto es lo que haces? ¿Así es como la tratas? ¡Tom! ¡Maldito! Volveré por ti. Lo prometo. No podemos seguir así. No puedo seguir así. Y escuchando basura como la que tu hermana dice que Dios necesita otro ángel, eso lo empeora. Tienes que dejarlo ir. Por nosotros. Por mí. Lamento que no encuentre consuelo en las mismas cosas que tú. Perdóname por no encontrar consuelo en eso. Tienes a la gente de tu iglesia y a tu hermana para hablar. Y ese libro. ¿Para qué me necesitas? Mírame. Haz lo que sientas que debes hacer. Pero déjame fuera. Vamos a terminar con esto.
Richard, solo estoy buscando respuestas. Fuego y azufre. Ah. Diablos y demonios. ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio? Déjame enseñarte lo que pienso de tu nuevo amigo. Entonces, si vivimos, pertenecemos al Señor. Aun si morimos, morimos con el Señor. Entonces, si vivimos o morimos, pertenecemos al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todo eso? ¡Te llevaste a mi hijo! ¡Y ahora te llevas a mi esposa! ¿Por qué? ¿Acaso intentas castigarme? ¿Porque no creo en ti? ¿Con qué así es esto? ¿No es así? ¿Me castigas porque no creo? ¡Rachel cree en ti! ¡Mira lo que le pasó! Rachel. Dijiste que podías creer en lo que podías ver. Estoy en tu corazón. Me miras dentro de tu corazón. Me miras de este modo porque en tu corazón sabes dónde estoy. ¿Qué significa eso? Significa que crees. No estoy en esta cueva contigo, pero estoy en tu corazón. Y me puedes ver de esta forma, imaginándome. Significa que crees. ¡Rachel! 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 Un poco más. Lo siento. Encontré esto. Sé que tienes frío. Tengo un regalo. Pensé que podría ayudarte a pasar el tiempo hasta que salgamos. Todo este tiempo. Quiero verte de nuevo. No solo en mi corazón. No sé cómo hacer esto. No sé cómo hacer nada más.
Te pido que me perdones. Perdóname. Dios mío, perdóname. Necesito que me perdones. Yo te necesito en mi corazón. Necesito ver a Rachel de nuevo. Ya quiero ver a Evan. Y quiero verte a ti. Encontramos el avión. Dios tiene una forma de despertarnos, de abrirnos los ojos. A veces lo hace con sutileza. A veces es más dramático. Lo que sucedió entonces cambió mi vida para siempre. Rachel muriendo en el impacto, pero viniendo a mí cuando más la necesité. Ya no la tengo más. Y nunca llegué a abrazar a mi hijo. Pero ahora, gracias a Rachel, sé que puedo verla de nuevo. Sé que finalmente podré abrazar a mi hijo y ver su rostro. Santa Biblia. No es porque haya sobrevivido al accidente, o a la tormenta, ni a mi propio enojo y odio. Es porque Jesús me salvó. Y no solo me salvó de esa situación, me salvó de mí mismo. La vida puede volverse turbulenta, pero puede superarla. Eso es lo que Rachel me enseñó. Y eso es lo que Dios me dio. Y a ellos les debo mi vida. Here is a love vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the prince of life for ransom shed for us his precious blood. Who is love will not remember, who can cease to sing his praise. He can never be forgotten throughout heaven. Eternal days on the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and
me off. I love accepting, love the ever all my days, and let me seek thy kingdom only, and my life be to thy praise. Thou alone shall be my glory, nothing in the world I seek. Thou hast cleansed and sanctified me, Thou thyself hast set me free. In thy truth Thou dost direct me, by thy Spirit through thy word. In thy grace my need is meeting, as I trust in thee, my Lord. Of thy fullness thou art pouring thy great love and power on me, without measure, full and boundless, drawing out my heart to thee. Who is love will not remember, who can cease to sing his praise? He can never be forgotten throughout heaven's eternal day.